Temporada de las pitayas. En los mercados y las calles se ven los vendedores con sus grandes canastas llenas de pitayas. ¿Qué época del año es la que se vende más pitaya? Ahorita, lo que viene siendo del 1 de mayo hasta el 30, es cuando está en su mero apogeo la fruta. Pero inician desde abril o a veces desde el 15 de marzo, ya estamos aquí vendiendo, hasta lo que viene siendo mediados de junio. Tengo esta que puedes ver aquí, que es la pitaya mamey, que es la reina de las cactáceas, que se da solo en Techaluta de Montenegro. Esta es la mejor de todas. Tengo lo que viene siendo ahí la blanca de cofradía. Hay las que nombramos nosotros que son del campo. Son pitayas moradas, amarillas, blancas, rojas. Y está también otra que es, le decimos la solferina, que también es muy, muy buena. El nombre de pitaya se le dio en las Antillas. Esto quiere decir fruto escamoso. Los antiguos mexicanos la llamaban cuapetilla. Esto quiere decir serpiente gruesa en similitud a sus ramas. ¿Qué tipo de pitaya es la que más prefiere la gente? Pues, ¿sabes? Pues de toda. La blanca es muy preferida también. Y morada, porque la quieren de colores. Y que quieren surtido de todos colores. ¿Qué diferencia hay entre las pitayas rojas, blancas y moradas? ¿Es solamente el color o tiene algo que ver también en su sabor? Pues yo creo que es igual, el sabor es igual, nada más que ves la blanca, esa de cofradía es la más dulce. ¿En qué regiones de Jalisco es donde se siembra más o se produce más la pitaya? Pues de lo que yo conozco aquí por este rumbo de mi pueblo, de Macueca, Techaluta y Tepec. Desde la época prehispánica, esta planta, que se da en esta época calurosa del año, ha sido un complemento importante para la dieta de los indígenas. ¿Le gustan las pitayas? Sí, son muy ricas. Toda la vida he comido yo pitaya. Tienen cada color tiene un sabor distinto. Y las rojas son más dulces. Y la blanca es el extremo, es un poquito más ácida. Las pitayas me gustan mucho y tienen muchas cualidades. Y sirve para muchas enfermedades, le protegen a uno el páncreas, el hígado y todo lo que tiene uno. A mí, de mi preferencia, me gusta mucho la blanca, porque me parece que tiene un sabor más dulce. Los invito a disfrutar de esta temporada de pitayas. No dejen de probar esta deliciosa fruta.